Bueno, la idea de la, de la charla ahora va a tener que ver con los aspectos, yo soy médico, soy médico psiquiatra, y va a tener que ver con este sesgo de la, de la salud mental relacionada con el uso de marihuana, ¿sí? es decir, el aspecto vinculado con la vulnerabilidad humana en relación al consumo de, de marihuana. Eh, el aspecto entonces tiene que ver con ir más allá de las cuestiones por ahí del, del pensamiento dicotómico y tratar en todo caso esta perspectiva va a tener que ver con el sesgo desde el punto de vista de la salud sí eh, es decir que eso va a implicar una visión específica que tiene que ver con el, el tema de la salud mental en particular en relación al consumo de marihuana eh, uno la piensa digamos eh, en, en, al, al tema digamos, de, la, de, la, de la marihuana, el tema de las adicciones en general, como un trastorno social complejo eh, caracterizado por la, la afectación de la motivación y del placer. Esta es una eh, definición que tiene que ver con aspectos neurocognitivos, y de eso vamos a hablar, es decir, de variables que tienen que ver con, con la aproximación desde el pensamiento científico, eh, la visión médica. Eh, y los aspectos re relacionados sobre todo con la, la, la neurociencia aplicada al, 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 al aspecto médico. Cuando, digamos, cuando me invitaron... Yo dije, y, y vi el programa, pensé, bueno, me, me, me llaman por ahí para contar la parte fea de la película, digamos, o, o que cuente un poco los aspectos negativos o, y, y, o, o el cuco, digamos, de la, de, la, de la historia, ¿no? Como muchas veces esto pasa en los, en los congresos de psiquiatría, cuando se habla de adicciones, históricamente se hablaba de los aspectos negativos de las sustancias, como una especie de antipropaganda, como si eso sirviera de algo, digamos, ¿no? La idea, en todo caso, de esta charla va a tener que ver con más información o menos miedo y más cuidado, es decir, con la idea de que el cuidado o las políticas de cuidado, las políticas de salud pública, tienen que ver con más información y no con una versión eh, distorsionada por ahí de las cosas, no? Es decir, proveer información validada para complejizar la problemática y el aporte desde el modelo científico. Esto un poco en relación a la última pregunta también que le hacían a Federico, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la, de la disminución de la demanda? Le preguntaban a, a, a Fede en la última pregunta. Yo un poco voy a hablar de esto, es decir, la otra parte de la historia que tiene que ver con las posibilidades desde una visión científica, desde una visión desde la epidemiología y desde la neurociencia, desde la disminución de la, disminución de la demanda. Tres, eh Pocos voy a charlar yo para que se lleven una, una idea. Por lo menos me interesa transmitir algún tipo de concepto en relación a esto. Por un lado, eh, la idea del, de que la marihuana produce dependencia en razón de los, digamos, el consenso médico de los últimos años, de los últimos cuatro años, ya hay consenso en relación a lo que son las manifestaciones de abstinencia y, por lo tanto, de, de la definición de la dependencia de cannabis. Segundo, ¿cuáles son las poblaciones vulnerables?, ¿No? ¿cuáles son los aspectos donde la, la, la posibilidad de dependencia o el uso de marihuana, del uso continuo y persistente de marihuana produce algún tipo de daño? Y por último, alguna propuesta, y el tercer foco tendría que ver con esto, con una propuesta que tiene que ver con una visión desde las miradas de la salud, como el modelo de la salud pública, que es quizás el modelo que viene faltando en nuestros países. Eh, en relación a la posibilidad de un, de un afrontamiento del problema con, una, eh, con un foco puesto en, 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 en la salud ¿sí? y no en, la, en las políticas de seguridad. Primero, entonces, la marihuana provoca adicción. Sí, esto lo venimos, si bien los clínicos lo sabemos de hace rato y las personas que consumen en forma sostenida los vienen sabiendo. Eh, recién el consenso médico se pudo definir en los últimos cuatro o cinco años en la última clasificación, digamos, de los, del manual de psiquiatría americano y en la clasificación internacional de enfermedades. Ya aparece entonces la idea de la dependencia a la marihuana, ¿no? que tiene que ver con esto del consumo continuo y que tiene alguna característica particular, la manifestación clínica. Esto lo digo porque en relación muchas veces hay dudas en relación a esto o inclusive en relación a las manifestaciones de abstinencia o cuáles serían las manifestaciones de abstinencia. Eh, esto lo, lo pongo, pero la idea básicamente, es decir, ahí todo esto se puede conseguir por, por internet, lo pongo como respaldo atrás. Eh, básicamente las manifestaciones eh, vinculadas con el, el consumo continuo. はい。Eh, Una, una tríada clásica, digamos, que tiene que ver con las modificaciones que se realizan en, en, en todo lo que es la, 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 la working memory, digamos, que tiene que ver con las, las, las modificaciones en los procesos de incorporación de información y sobre todo en la, memoria, en la llamada memoria de trabajo. ¿no? Esto produce modificaciones que de alguna forma alteran el proceso de aprendizaje y esto es como muy significativo en las edades claves como son las la adolescencia. También hay estudios en relación a las, a las modificaciones o a la tendencia hacia el empobrecimiento en las personas digamos, que, que vienen con consumos continuos de, de marihuana en relación a la productividad y al, y al desarrollo económico. Eso después lo vamos a ver al final. Eh, es decir, la, la relación entre pobreza y consumo de marihuana. Y por último, los trastornos vinculares, la afectación de la teoría de la mente, que esto también es interesante. Una de las áreas, esto lo nombro un poco al pasar, una de las áreas afectadas, eh, que las contaba, digamos, que tienen una rica presencia de receptores CB1, tiene que ver con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene que ver con procesos afectivos y emocionales, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver también con lo que se llama la teoría de la mente, en gran medida con la posibilidad de decodificación emocional del otro tiene mucho que ver con la empatía. ¿sí? Las personas que consumen marihuana en forma intensa y continua perciben más intensamente las emociones internas, pero dejan de percibir las emociones habitualmente del otro. Es decir, que hay una modificación, digamos, en relación a la percepción empática que de alguna forma eh, una de las hipótesis digamos, que se maneja en relación a por qué las personas con uso continuado tienen en relación a, digamos, al desarrollo del sostenimiento de la pareja una, un, digamos, una posibilidad eh, menor de desarrollarla eh, a través del tiempo. Hay estudios consistentes con respecto a esto, digamos. Eh, con respecto a la abstinencia del cannabis, básicamente, digamos, si bien están eh, descritas, digamos, qué es lo que pasa con el cese abrupto del consumo, las manifestaciones clásicas más allá de estas siete que acá se enumeran, eh, hay, digamos, la versión, por decir, en la clínica nuestra local eh, está descrita en relación a tres manifestaciones claves, digamos. Esto hay un consenso, un consenso importante. Esta es una, una, alguna. Eh, traducción un poco local de la realidad clínica de lo que uno ve. Eh, por un lado tiene que ver con la emoción definida como aburrimiento, que básicamente es una sensación de disforia, una sensación de tensión, una sensación desagradable, que obviamente es una forma particular de angustia, que casualmente se resuelve consumiendo. Esta, Toda persona que, que consume marihuana habitualmente la debe sentir. Que en general en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestra zona la, la describimos como aburrimiento, pero que es mucho más que el aburrimiento habitual del de un adolescente que no sabe qué hacer. En general, si uno rastrea más en profundidad, uno encuentra que en general es una forma de angustia. Por supuesto, los trastornos del sueño, la, la, digamos un corrimiento del ritmo circadiano. Eh, y las modificaciones del apetito, esa es la triada clásica, digamos, ¿no? pero en general lo más típico son las sensaciones estas emocionales que están vinculadas con esto del aburrimiento. Este es un primer punto, es decir, esto en relación a si existe o no existe la, la dependencia. Y después, bueno, ya... Pensando un poco en relación a las poblaciones vulnerables en relación al uso continuado, ¿no? o, o las po poblaciones, sobre todo, que tienen que ser objeto de trabajo específico eh, por parte de las políticas de salud, por parte de la comunidad en general, eh, en relación a las políticas de, de salud pública, y que tienen que ver básicamente con los adolescentes, con las personas con trastornos emocionales o con antecedentes de, de problemas emocionales o psiquiátricos, y las personas en situación de pobreza. Y esto, digamos, ¿cuál es la, la información en, en relación hoy por hoy, digamos, más convincente con respecto a esto? En respecto a las adolescentes hay mucha, digamos, información actual, eh, inclusive, digamos, ¿por qué sería importante? que los adolescentes no consuman o postergar la edad de inicio, ¿sí? hacer todo lo posible para postergar la edad de inicio. Y esto básicamente tiene que ver con la inmadurez del sistema nervioso central, la inmadurez del cerebro, que hace que, que exista básicamente el tema de una enorme cantidad de receptores, sobre todo digamos, para CB1, que van disminuyendo con la edad que en la medida que son bloqueados por marihuana se ve que en la población adolescente producen alteraciones en el neurodesarrollo. Eh, esto bueno, esto lo, 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 lo detallo en los diferentes estudios que son más o menos recientes a partir del uso médico de, de, de marihuana en muchos estados de, de, de Estados Unidos, inclusive en Canadá. Han aparecido digamos, estudios novedosos. ¿sí? Eh, uno que hay, digamos, hay números del 2012 del NAS, digamos, es un estudio nacional, eh, con la disminución del coeficiente intelectual de los chicos, digamos, fumadores habituales de, mar, de marihuana, con una alteración importante y significativa en el proceso de aprendizaje, con alteraciones, como digo, en la última y que relato, digamos, en, en el primer... Digamos, en, el, en el primer tópico que es esta alteración o esta modificación inflamatoria de la amígdala eh, en los adolescentes es más significativa el, el proceso inflamatorio en la amígdala, precisamente por la riqueza de, de, de presencia de receptores CB1. Hay un aumento del volumen de determinadas áreas cerebrales y esto produce en algunos sectores, en algunas personas, también dependiendo de la vulnerabilidad específica y de las concentraciones de THC de lo que se consuma, daños que pueden llegar a ser irreversibles. En esto yo no estoy de acuerdo con, con Marcelo en relación a la evidencia actual. Hay daños irreversibles en población adolescente. Eh... Hay evidencia suficiente sobre la modificación cerebral tanto en estructura como a nivel neurocognitivo. Esto en población adolescente, no así en adultos, ¿sí? Por eso me parece que es muy importante el resguardo de lo que tiene que ver de las políticas públicas y de la información que tiene que, que decirse, digamos, y tiene que manejarse en, en términos de lo que es la población infantil y adolescente y en relación a las políticas a, 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 a asumir posterior a la regulación, ¿sí? Como les decía, cuanto más precoz es el inicio del consumo, más complicadas las consecuencias, las alteraciones son significativas en el proceso de aprendizaje, se afecta la atención, la función ejecutiva y la impulsividad. Estos son los estudios del ISDAL del, del 2013. Ahora pasamos a cuestiones que tienen que ver concretamente con aquellos aspectos que hacen a la psicopatología o las personas con vulnerabilidad, que me parece que es el núcleo por ahí de la cuestión de lo que hace al consumo continuo. ¿A qué me refiero? Al bajo potencial adictivo que tiene la marihuana. La marihuana es de las sustancias psicoactivas de menor potencial adictivo. Si uno la compara con el tabaco, el tabaco, se habla de un 32% de potencial adictivo. Es decir, de cada 100 personas que, que, que prueban, el 30% va a quedar pegado. En el caso de la marihuana es muy bajo este potencial adictivo. Eh, cuando uno estudia esta población, es decir, este 9% de la población, es decir, aquellas personas con el consumo continuo e intenso, en general cumplen con esta ley llamada de la automedicación, es decir, encuentran en el consumo de marihuana la mayoría de las veces alguna solución a un problema emocional. En general, la mayoría de las veces, subrayo esto, estamos hablando del 9% de la población que queda pegada, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? En ese 9%, la mayoría de las veces nos encontramos con los, con los llamados trastornos disejecutivos o comúnmente llamado trastorno por déficit atencional, hay varios nombres, que en general tienen que ver otros números los más comunes, El trastorno, los trastornos de ánimo, por supuesto, no así los trastornos de ansiedad, trastorno del espectro, del espectro bipolar y trastornos del espectro psicótico. Yo me voy a referir sobre todo, digamos, voy a profundizar en esto del déficit atencional porque es lejos el más frecuente. En realidad el déficit atencional es, un, es una condición médica de características biológicas eh, que se viene estudiando mucho en los últimos años y que más que una condición patológica, que una condición mórbida, tiene que ver con una conformación particular del cerebro y de la mente humana. Digo una conformación particular porque es altamente frecuente en la población general. Cerca de un 10% de los jóvenes tienen déficit atencional y en los adultos un, más de un 5%. Eh, tiene que ver con una conformación y una neurobiología particular y con funciones que están más o menos afectadas, digamos, o más o menos sobresalientes. Es decir, hay una capacidad mayor de tener múltiples focos al mismo tiempo atencionales eh, y lo que sí está más afectada es la función motivacional. Hay un un importante desequilibrio en la regulación de la motivación. Eh, que en la persona que, que fuma marihuana, un, un pibe con déficit atencional, prueba marihuana, en, tiene la ilusión de resolver su problema motivacional. ¿sí? Porque siente otro nivel de energía, siente otro nivel de percepción y empieza como, como una suerte de solución eh, fácil, digamos, a lo que él más le, le genera sufrimiento. Entonces... Lo que existe en, en, a nivel estadístico es una enorme prevalencia, una, una enorme eh, digamos, unión entre la posibilidad del desarrollo de déficit atencional y la, el generar, una vez que un pibe con déficit atencional consume marihuana, eh, la probabilidad de desarrollar una, un, un consumo continuado se eleva a cerca del 80% o cerca del 90%. Es decir, mientras que el 9% de la población general desarrolla dependencia, solamente uno, eh, en, en los pibes con déficit atencional la, la prevalencia es altísima. Y por otro lado, lo que uno encuentra es que la complicación de más del 50% es con manifestaciones psicóticas, es decir, que empiezan con cuestiones paranoides después que empiezan a sentir estas fuentes de alivio. Por eso también son poblaciones, son grupos de personas eh, con una fuerte tendencia a generar un proceso de dependencia con complicaciones serias, con secuelas, digamos. Bueno, esto es un poco lo que yo les venía contando, que es esto de la condición médica la desregulación motivacional, eh, el, el tema de la prevalencia del desarrollo de otras adicciones. Y después, bueno, para nombrar un poquitito está el tema del desarrollo de los procesos psicóticos coexistentes con el consumo de marihuana. ¿sí? Eh, no se puede hablar de la inducción de procesos esquizofrénicos, como en algún momento se dijo, como sí si lo produce, por ejemplo, la cocaína, que sí induce psicosis. La marihuana no induce psicosis, la cocaína sí. Es decir, si todos acá empezamos a consumir cocaína, en algún momento dado vamos a producir algún fenómeno de tipo paranoico. sí. Eh, dependiendo de la vulnerabilidad, pero el 100% lo va a desarrollar. En la marihuana no sucede esto, pero hay una coexistencia, una disposición, una posibilidad de asociación que tiene que ver con los efectos que hace, esto tiene que ver con la neurobiología, tiene que ver con, con los mismos, lo, mismos cannabinoides que produciría un efecto de tipo psicótico en forma directa al actuar sobre los llamados ganglios de la base. Digamos. O sea, tiene un efecto directo que es un mecanismo de acción de la psicosis, una, una, una forma de inducción de la psicosis novedosa, porque no, en el sentido de que no existía o no se conocía una hipótesis de producción de psicosis como la que producen los, los, digamos, los fitocannabinoides. Una de las manifestaciones clásicas tiene que ver con las teorías conspirativas, que en general desarrollan las personas que consumen marihuana. ¿sí? Eh. Esto puede ir desde un delirio bien armado y bien constituido a una forma de vida. Si la, la persona de alguna forma es inteligente y compensa con su racionalidad y con su lógica esto que siente, le, le da como un, la, la información, digamos, va a terminar como llenando un poco esa emoción que está sintiendo que tiene que ver con esta cuestión. Paranoide. ¿sí? Y esto lo ve uno con una frecuencia mucho mayor que en la población que no fuma marihuana. Básicamente aquellos cannabinoides que tienen una acción más de tipo llamemos neurotóxica, tienen que ver con el Delta 9 THC. ¿Sí? Por eso mismo, eh, las propuestas que tienen que ver con el uso médico, esto mañana seguramente, digamos, dentro de la, de la, de la información que uno maneja, tiene que ver con el uso sobre todo del CBD y, la, y, y del cannabidiol, digamos, eh, como, como, como molécula, digamos, más de vanguardia en relación al uso médico que lo que puede ser el THC, donde los efectos adversos son muchos más frecuentes y mucho más significativos, digamos. Por eso también, eh, esto también se ha visto eh, como en términos epidemiológicos: en la medida que se usan concentraciones mayores en lo que se consume, las concentraciones son mayores de THC y menores de CBD, los efectos de deleterios para la salud mental son mayores. Eh, esto está bien, digamos, la, la investigación es consistente en, re, en respecto a esto. Si bien el poder adictivo o el poder placentero, digamos, del refuerzo positivo del THC es mayor, eh, en realidad a nivel del sistema nervioso central en relación a la salud mental, eh, las cuestiones eh, son más jodidas, digamos, los efectos son más jorobados. Y por último, entonces, los estudios... Sobre todo en, en, en países digamos, eh, fuera, digamos, como países como Nueva Zelandia, eh, países como Australia, eh, donde se, digamos, o países como los países escandinavos, en los últimos dos o tres años se empezó a estudiar eh, sobre todo en los a nivel estatal, las consecuencias en términos eh, psicosociales, las consecuencias psicosociales del consumo. Eh, y salió en el año 2015 un estudio que fue bastante señero a nivel académico, que tuvo que ver con, uno es este es el, el, este es el estudio de Nueva Zelanda, ¿sí? que es del 2015, que fue un seguimiento de muchos años de una población de 1.200 personas, comparando la evolución y el desarrollo psicosocial de las personas con otra población con el mismo N. Digamos. Es un estudio bastante sólido y consistente en su información y donde se vio que precisamente la posibilidad de, de evolucionar hacia, digamos, hacia eh, situaciones de pobreza era diez veces mayor o cinco, entre 5 cinco y 10 veces mayor que la población que no consumía marihuana en forma intensa y repetida en, en pacientes adultos. Este es un estudio bastante señero, al igual que el estudio de Oslo, de la Universidad de Oslo. Este salió en el 2011 en la revista Addiction, que es la revista señera, digamos, de, la, de lo que tiene que ver con la salud mental y las adicciones, y que es todo, sobre todo, eh, la cantidad de personas que se estudiaron fue menor es el estudio llamado de Pedersen, eh, que también habla, eh, él habla de cinco veces mayor probabilidad de encontrarse en situaciones de pobreza o de sostén por parte del estado, sí. Eh, el estudio noruego era entre 5 y 10 veces o 9 veces según la edad de inicio y la frecuencia de consumo y también en relación a las concentraciones de THC y todo vinculado sobre todo esto que les decía al principio que son los problemas neurocognitivos vinculados con el consumo crónico. Tercer punto y para allá y terminando es cómo abordar el problema de la marihuana desde el punto desde el modelo de la salud pública o desde el punto de vista de la salud. Y básicamente es esta idea de lo que hoy por hoy en ciencias sociales se conoce como las políticas de cuidado, sí, que es precisamente a partir de la información eh, democráticamente digamos, impartida a la población y con políticas específicas, hacia, con presupuestos específicos, con, investi con investigación específica ¿sí? sobre las poblaciones vulnerables. no son estudios de prevención hechos por la prevención en forma indiscriminada. se sabe que no sirve. son trabajos hechos en poblaciones específicas, como por ejemplo la población adolescente, ¿sí? eh, trabajos digamos como más, esto que es una verdad de perogrullo, las plantas no son buenas ni malas, es importante salir del modelo dicotómico en relación al tema de drogas, el problema surge frente al consumo en sujetos vulnerables, es decir, el problema no es la marihuana, el problema es la vulnerabilidad humana. No somos todos iguales, algunos somos más vulnerables que otros o atravesamos momentos de vulnerabilidad. Y esto por ahí es, es la clave de, de identificar en todo caso y la posibilidad de tener la disposición y la disponibilidad de un servicio ajustado a esa demanda. A mayor concentración de THC, mayor es la neurotoxicidad. Esto es el caso de las flores. Habitualmente uno dice, bueno, las flores son más ricas o me gustan más, entonces esto es mejor. Pero en realidad, digo, con respecto, por ejemplo, al prensado paraguayo. Y uno ve que en realidad las posibilidades del desarrollo de crisis de tipo psicótica son más frecuentes con el consumo de flores que con el prensado paraguayo, que la potencia es menor, paradójicamente. Más allá de la ampliación de derechos que implica, esto ya es un pensamiento propio, de la ampliación de, que implica la regulación del consumo y del uso médico de CBD o de marihuana, será importante el acceso a más y mejores tratamientos basados en evidencia, y no al revés, es decir, no, no de otra forma. Es decir, eh, que no solo para tutelar el derecho... Digamos, no solo para tutelar el derecho a la salud para todos, sino para abandonar esta suerte de darwinismo social, que esto es lo que uno encuentra, digamos, muchas veces, no una especie de supervivencia del más fuerte que implica el incremento del consumo del cannabis en la población más vulnerable. La problemática en Sudamérica de la droga ha sido delegada habitualmente a las fuerzas de seguridad en una suerte de era precientífica. Esto un poco también en relación a, a, a comparaciones con otros países centrales, lo que uno ve es que están, ya fueron más allá, digamos, de la, de la ciencia. Nosotros todavía no llegamos a, a las estadísticas, ¿no? nosotros tenemos estadísticas del 2011, digamos, ¿no? en relación a a esta problemática. Es un problema de la ciudadanía y de su derecho a la salud, es hora que la ciencia haga su aporte, por eso me parece, este, un, me parece que me congratulo de estar acá presente, digamos, me parece eh, maravilloso esta posibilidad y estoy agradecido. Precisamos más y mejores tratamientos, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, esto es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, necesitamos más y mejores tratamientos basados en evidencia y no lo que venimos padeciendo. Necesitamos prevención basada en investigación local para disminuir la demanda del consumo, menos miedo y más políticas de cuidado. Esto es lo que básicamente se conoce como modelo de salud pública. Bueno, muchas gracias por la invitación y...